Hello, hello, ¿me escuchan? Yes, yes, yes. Okay, I'm in the other device, so let me, I don't know what happened. Se me cayó la llamada de la computer, but I'm connecting one more time, okay? So just a moment. Yes. Les informa que el 24 de diciembre vamos a reponer estos minutos. Informa bien. Bueno, bien. Entonces ahí me manda un pavo y todo, porque para no cocinar, ya listo, solo de con toda la salsita, postre. El recaudo. El recaudo, cabal, la salsita, que es lo más importante. Los panes. Un arrocito capeado con una ensaladita y con manzana verde y otras cosas. Ayer me dormí en la clase. Yo varias veces me duermo, pero ahorita que la teacher de repente no la veo, hasta el sueño se me quitó. Preocupada, que no veo a la teacher. Teacher, teacher. I'm here, pero es que no me conecta a esta cuestión, se cayó el inter, se me reinició el router, I guess. It's loading, it says connecting, connecting, connecting. Les voy a contar algo así, pero en español, mientras la teacher se conecta. Right. Ajá. Vale. Un día de estos, un compañero, una jefatura, no quería que yo estuviera en, fue a buscar algo a la oficina de esa persona y no, como que no quería que yo estuviera ahí. Recibió una llamada y él, o sea, y empezó a hablar él en inglés. Lo que él no sabe es que yo le entendí casi todo lo que dijo. Oh my God. Excelente. Qué bueno. Sígalo manteniendo en secreto. Se va a convertir en... O sea, sí, qué bueno. Ya he escuchado gente que habla así en inglés como para que uno no le entienda. Aquí. ¿Verdad que sí, mami? Así que sí, hay... Sí. Uh-huh. Hay que mantener el secreto. Hay que mantener el secreto. Pero lo que decías, no, Susana, que él era su amigo secreto, él le va a dar regalo. Cabal. No, pero sí fue bien feo porque, o sea, de entender de que no podía hablar bien porque había una persona ahí. Ajá, entonces sí. Y lo que dijo no era ni importante, pero sí. Me da ganas de decirle que había escuchado todo y que, o sea, que había entendido buena parte. ¿Usted le hubiera respondido en inglés? Lo pensé, pero dije no. Pero mejor no. Sí. It's a good strategy. Sorry, I'm here. Pero esta cuestión no sé si está grabando aquí, porque miren cómo dice recording, but it's like, no sé. Yeah. Ni modo, niño, ya nos tocó comernos el chumpe aquí juntos porque nos vamos a tocar reponer. El día 12, 24. Ya, para justo darnos los abrazos. Así dijo Darwin. Ya, yeah, I'm recording, pero es que me está grabando aquí, no allí. Permítame, me voy a salir. ¿Y si nos salimos todos y volvemos a entrar? No, a Vulture, ok. So me voy a salir de aquí. Si nos salimos todos, no, nos vamos a quedar dormidos. Después Deren tiene derecho a bailar. Bueno.
Vamos, chicos. Hola, hola, me escucho. Yes, yes, teacher. Vaya, espérenme. Y sí está grabando, Ray, ahora sí. Ahí estamos bien. Tiene que quedar la grabación in this computer. Not in the phone. So let me log in with the other phone, with the other device, because in case if something happens, so I have plan B. Okay. Yes, ahora sí. It says recording right here. Nice. Sorry que this happened, but it's part of the show, right? This is the first time that this happened, right? Con ustedes iba batiendo récord. Siempre en cada módulo hay un día que me da problemas el inter o algo así. Con ustedes ya iba invicta. Ni una vez, ni un día me había fallado la connectivity. But today was the date, okay? So let's see, where is the screen sharing? Pero sí se cortó el video, niños. So just be aware that it, probably. A ver, acá, mute. Okay, so we are in this page. So don't worry, okay? So I will be able to upload two videos, okay? Eso va a tocar, fíjense, va a tocar este mandar pedaciado esto. But anyway, so it's not or false, it's not my, it's not yours, so it's internet connection. So we are going to go back to the reality passive voice. So we are checking right here. We have the structure right here. Look, this is what you need to learn. Okay, so la estructura para usted hacer sus propias oraciones. Esto es lo que usted necesita. Keep in mind the passive voice statements. Okay, you need the object plus have or has been depending on the subject, right? Have or has depending on the subject, been because it's past participle, plus the verb, right? The verb in past participle, okay? Vean el ejemplo right here. Have been taken, right? So they have taken your goggles away. So el object, right? So el object plus have or has. Let's see the second example that we have right here. Osmin, please help us with the number two. All right. Number two. Mm-hmm. A, have my strategic goal been, excuse me, mm-hmm. been stolen. In contact to we have they stolen my suspected goals? This question focuses on the suspected goals, not in the person who stolen them. Okay, perfect. So it says right there that the important thing is the action, right? The action, not who did it. It's the action that it happens, right? Oh, I remember that I was in an example, right? So les estaba diciendo, ¿quién se comió mi pastel, right? ¿Quién se tomó la soda? Mi soda, dice usted. So you need to know who, right? But the important thing right there in that sentence is the action, lo que ha pasado, right? You don't know who was, o sea, no es en ese momento, you don't know quién lo hizo, right? Pero usted lo que necesita es know what happened with the action. Like right here, look, it says, have my safety goggles been stolen?
been stolen. So aquí está el past participle, right? So los el action, look, have they stolen my safety goggles? In this question, focus on the safety goggles, not in the person who's stolen, okay? Porque en este caso, we don't know, right? No se sabe. La pregunta es como abierta. ¿Quién agarró mi lápiz, right? So we don't know, okay, who was the person, but the action is the one that we are analyzing. That's the important thing in the sentence. And look right here, we have one more time, the passive voice questions, right? So if it is like a question right here, it says the have or has plus the object plus being, because it's the past participle, and the verb in past participle, right? So look, have or has, right? Iba a depender del subject. El object, like this one, they, being, okay, being stolen, right? So have my safety goggles been stolen? So we have the past participle. So in this case, one more time, así como lo vimos, like the first week of class, I guess. Yeah, it was the first week, the first unit that we learned about the present perfect, right? Did you remember the present perfect? That we say that we need to know the verbs. We need to study, memorize, and practice the verbs in past participle, okay? So we are going to do the last activity for today. Tomorrow we are going to continue with the more examples about the passive voice, okay? Ahí tengo ya una presentation with examples and everything about the passive voice and the reported speech. So let me take a screenshot right here. And I will send this into the WhatsApp group. So we are going to work together. And what we are going to do is complete the following sentence and questions in a passive voice, okay? Choose the appropriate verb, complete answer with a partner, okay? So we have right here, like the verbs, right? Issue, in innovate, make, train, create, and give. So we have six sentences, or well, there are some questions, but we need to write it down, okay? Please keep the formula, okay? So try to complete this form, okay? For the passive voice statements or passive voice questions, okay? Esta es la estructura que usted debe de seguir, right? So let's see if we can do it, okay? So we will see together. Voy a change the groups. Voy a create one more time the rooms, because we need like bigger rooms. So it will be five groups. No, it will be three groups only. Okay, so let me recreate the groups. It will be three groups. Okay, so in order for you to have better support, because I know that I have people here that it's not like 100% in the class because they are working, so that's why I already change the rooms. Yeah, let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it will be two groups of six and one for seven, okay, in the way so you can work together. So are we clear about what we are going to do? We have like 10 minutes, okay? Are we clear? Yes. Yes. Okay. Okay. Let me open the rooms. Okay. I will share the picture in the WhatsApp group. Okay.
Recording in progress. Okay, so welcome back to the main room. So I was in two different groups. One of the groups already completed the sentences. Well, and questions, right? There are two questions there. But then the rest, the other group was not able to complete it. So creo que ahí estaban debatiendo, ¿será o no será? ¿Es o no es? So we are going to continue with that exercise tomorrow, okay? So I will bring more examples because I was listening that you were kind of confusing, okay? With the tense, okay? So the structure and about this direct and indirect, right? So we will see tomorrow more examples, okay? Don't get stressed, don't get panic, okay? So we will see more examples tomorrow, okay? Let's see, yes, I'm recording. So I have you will see this class like in two videos or probably three. No sé si se me volvió a colgar ahorita y se salió. Ojalá que lleguemos a los minutos que necesitamos para el recording, because you know how it is right here, right? So if we don't have the complete time in the class, so we have to repeat the class. But I guess no, okay? I guess it won't be the case because I have like three videos, okay? So hopefully it will be like the 2 hours, okay? So we will see tomorrow, okay? We will see tomorrow more examples about this. And we are going to practice a little bit more this topic, that is the passive voice, okay? The passive voice. So as I told you, we do have that part in Spanish, right? So we have that option in Spanish, passive voice, okay? Voz pasiva, voz activa, okay? So let me pass the attendance. I have 5 minutes right now. Let me pass the attendance and validate that you are here. Let's see, Ada Patricia. Ada Patricia no vino hoy. I don't know what happened. Adriana Stephanie. Present, teacher. Thank you, Adri. Ana Michelle. Present. Thank you. Angela de Jesus. Present, teacher. Thank you. Let's see, Darwin Edgard. Present, teacher. Thank you. Let's see, Gloria, no, I'm sorry, Flor de Marie. Flor, I guess you are here. Flor de Maria. Gloria Elizabeth. Here. Thank you. Be careful with the mute, please. Joanna Patricia. Lourdes Beatriz. I'm here. Thank you, Lourdes. Margarita Stephanie. I'm here. Thank you. Mayra Melanie. Present, teacher. Thank you. Nelson Edgardo. Present, teacher. Okay. My goodness, Nelson, you are in a party over there. Nelson. My neighbor. My neighbors, they sounds really close to you. That's your family. En una gran party que sale ahí, Nelson. Let's see, Nelson, Ophelia. Here, teacher. Baires, I'm sorry, Ophelia Orellana. Thank you. Then we have Osmin Baires. Present, teacher. Thank you, Osmin. Be careful. You are in your job. You look so lonely. No le da miedo ahí, Osmin. Mira. No, I know fear. Okay. Just be careful. Ajá, yeah, that's why. Lo dejan ahí
solito toda la noche. Poor, poor Osman, okay? Just be careful. Okay, let's see, Rafael Ernesto. Present. Good night. Thank you, good night. Rosa Elena. Present. Thank you, Rosa Elena. Then we have Sandra Gladys. Sandra Gladys. Susana Carolina. Present. Thank you, Jancy Lisbeth. Present. Thank you, Zulma Rosaura. Present. Okay, perfect. Thank you, nice. So let me see. Okay, thank you for your time. Let's see quién se va a quedar este día conmigo. Ya en teoría ya pasamos la ronda, right? So ya pasaron todos. En teoría, right? Pero vamos a ver. Bueno, vamos a ver si hay algún voluntario que se ofrezca a desvelarse. Miren que hoy vamos a ir hasta las 11. Porque hay que grabar más, un poquito más, porque el video se cortó. Perdimos, like, I don't know, probably 3 minutes. So, voluntarios. Alguien que quiera desvelarse conmigo. If we don't have volunteers, we will have victims. Angela. Okay, yes. Angela. Okay, Angela, thank you. You are so kind. Okay, so tomorrow vamos a escoger a otro voluntario que acepte la desvelación. Okay, so thank you, team. See you tomorrow. Tomorrow it's Friday and everybody knows, but we have class. Okay, so las compras navideñas, el chumpe, el pavo lo va a ir a comprar a las 10 de la noche. Okay, so because we have class, okay, thank Darwin you. ¿La compro ya? No, pues Darwin, sí, sí, sí. Obvio que él ya gastó todo, right, ya tiene todo ready, but then the rest, we have class, okay. So thank you. No, pues, ya lo gastó. Se sí, vacío todos los súperes. Sí, no, Darwin, ayer, no, si no se acuerdan que mi cámara puso, porque él andaba 100,000 bolsas en las manos de todos los comprados. Va a haber escasez en los súper. Nos quedamos esperando el delivery teacher. No, pierda la fe. Nos va a mandar un pavo. La cena navideña nos va a mandar. Para la clase del 24 va a ser presencial, espero aquí en la casa. Wow, teacher, usted que vive cerca aquí en Chasalta, yo estoy en Ciudad Versalles, así que estamos cerca, teacher. Oh, you are in Ciudad Versalles. Yes. Vaya. Escuché que es de Chasalta, así que somos vecinas. Sí, la verdad que no estamos tan cerca, pero no estamos tan lejos. Correcto. Y ahí estamos cerca de Darwin, así que ya nos está invitando, dijo. ¿Y Darwin que no vive en Santa Ana, pues? No. No. I live in San Juan Pico, sitio del niño. Ah, right here. Yo no sé por qué pensé que usted vivía en Santa Ana. Yo por eso le estaba diciendo a Angela que ya perdimos la fe de que vamos a recibir el delivery. Ah, pues no, no pierda la fe, Angela. Ya que no, ya ves, estamos cerca, teacher. Sí, trabaja entonces en Santa Ana, porque yo recuerdo que mencionó algo de Santa Ana. Ah, quizá. Pero era Casa de Cristal en Santa Ana. Que se había ido de viaje a pasear, teacher, para que vea. Ah, bueno, no sé, entonces yo estaba desubicada, yo lo hacía allá lejos. Por eso ya le había dicho a Angela que perdiera la fe del delivery, pero si está cerca, no, pues si le toca a Angela. Okay. Hay que seguir. Esperemos, teacher. Una de las ventajas del trabajo, me voy caminando. ¿Y a dónde trabaja? Pues, o sea, ahí está cerca la fábrica. Sí, está cerca. Yo paso ahí, por ejemplo, cuando me voy por ese lado, paso ahí en el trabajo. Ay, es más, he pasado ahí por su colonia, Darwin, estos días. ¿Y dónde está el Kimberly? Claro, es una... Hay entonces una... pase por su... Por su... canasta navideña. Es cierto, puedo pasar por mi canasta navideña, no lo había pensado. Mañana paso.
Ahí le llevo la suya, teacher. Ok, por ser una buena compañera. No le esperé, haberle aguantado otro año. Tiene razón. ¿A dónde es? ¿En la cuarta, en la segunda? ¿A dónde? En la séptima. La séptima. Es por ¿pero dónde es el Kimberly Clark? Yo no sé. Es por la unidad de salud. El sitio del niño, teacher. Ajá, vaya, es que el sitio del niño, o sea, yo sé de algo que va ahí uno en la carretera y ahí dice dónde está lo de la lava. Más adelante, por el de Pío de Opito. Por el jabalí. No, teacher, pero es que usted va a carretera que salte y Darwin vive carretera a San Juan Opico. No, carretera Santana, creo que queda. Por ahí. Ajá, del de Pío de Opico, usted sigue recto a que salte, teacher, y tiene que doblar hacia Opico. Ajá, sí, no, entonces yo no me meto por ahí, yo vengo aquí a la carretera que viene a la que Saltepeque, a la Corinca, there you go, y usted agarra para allá, para la carretera que va a Santa Ana, y hay un desvío ahí como para Opico. Correcto, así es. Darwin, sí. ¿Es frente a caballería o a cuerpo de no sé qué? Ahí hay una entrada. Ajá, es que yo creo que ahí he visto una. Esa, ajá, por ahí es una entrada y como a 5 minutos está. Ah, es bien grande esa fábrica y se ve muy bonita. Tiene el nombre ahí de Kimberly Clark. Sí. Vaya, no alguien, invite a la teacher a un tour ahí cerca. No, que no te trabajo, Dios. Ya lo van a llegar a buscar. El open house. Nos va a llevar a trabajar a toda la clase, nos va a llevar a trabajar. Toda la clase presentarse en Kimberly Clark. Allá va a ser hablando la, inglés. La clase de la otra semana la vamos a hacer ahí en la oficina, en lo que nos estén haciendo las interviews. Pero bueno, las entrevistas solo son de espejo, porque el trabajo ya es seguro. Ya es seguro. O sea, pero solo para un requisito ahí como. Ajá, la interview la vamos a hacer así como que para despistar un poco, right? Pero ahí usted en el CV usted tiene que poner qué departamento, qué jefatura quiere, pero no vamos a ir de cualquiera, vamos a ir de jefatura para arriba, ¿ok? Y puede ahí poner su pretensión salarial. De mil para arriba, Darwin, de mil para arriba, y con esos sobresueldos y todo eso que usted menciona. Todos los bonos. En la planta de Cartago, Costa Rica. En los bonos de los bonos. O puede ser internacional también. Entonces, vaya, pueden escoger fuera del país. O sea, aquí, Osmin, la idea es salir de donde estamos y agarrar todos esos bonos de los bonos de los bonos. Exacto. Buena, Ale. Vaya, miren, ya todos se quedaron haciéndole barra en la desvelación. Está muy emocionado por esa canasta, teacher. Mañana paso por ella. Vaya, ajá, ahí me la pasan. Ahí se la tengo. Osmin, sorry, ¿qué me dijo Osmin? Tomorrow is tall. Tomorrow is what? Tall encuesta. Ah, no, no. Casi no. Encuesta, dice él. Es la otra semana, don Osmin. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. You mean the survey? No, si nos hace falta una semana, Osmin. Sí, cierto, sí. Ya me quiere despedir, Osmin. Qué bárbaro. Me quiere ya de vacaciones. Aquí ve, Osmin, aquí ve. Que ya no me quiere ver. No. La otra semana no vamos a venir. Al contrario. Sí, la verdad que algunos sí ya llegaron, ya ahora y, entre ahora y mañana llegan al 80%, ya la otra semana. Aquí los que ya tienen el 80% ni les voy a ver la cola. No, teacher, yo quiero hablar inglés y no hablo todavía. O sea, cumplo con todo, pero yo necesito hablar fluido, así como todos los compañeros. You have to practice. Quiero pensar en inglés, pensar en inglés, hablar en inglés, entender el inglés. No solo leer. Yeah, you are in the way. Okay, you are in the way. Así que esa es mi preocupación ahorita. Bueno, la verdad que estos minutos les sirven a los que no se han conectado. Yo creo que por eso no se van.
No es porque me quieran. No, si no es por kibe. No, teacher, no, no es porque me quieran, es porque les interesan esos minutos en su cuenta. No, teacher, dice que sí. Oiga. Ya ve. No, sí, ya sé, yo ya lo sé. We enjoy speaking, teacher. Ajá. Bueno, Rosalena, le creo, porque usted no ha faltado. O sea, yo sé que usted llega, Lady, pero aquí hay algunos que ahí están conectados para no perder esos minutitos valiosos de tiempo, de vida. Teacher, toda la noche se ponen al día, teacher. Uh-huh. Ya les voy a ir sacando los trapitos al sol. Dice que se va a quedar hasta las 5 de la mañana. Oiga, teacher. Bueno, vamos a traer las canastas mejor, teacher. Sí, ahí me están preguntando. Mire, y estos minutos me van a contar. Pero no. The answer is yes. Sí, cuentan, porque mientras yo no finalice la meeting, sigue contando el tiempo. So, pero okay. A las 10 tengo que finalizar. We have one more minute, okay? So, enganchen este minuto. No se quieren ir, teacher. No se quieren ir. No, no se quieren ir. Está buena la plática. Sí, we still have next week. Next week, la otra semana sí vamos a pegar una chillada ya el último día. Ya es como. Ni modo, right? So, quién sabe y nos volvamos a ver, espero que sí. Primero que Dios, teacher. Que aquí, pues no mando yo, va. Aquí es a donde me manden. So, but, ya he estado con otro grupo que lo vuelvo a encontrar o conozco a algunos y lo vengo a encontrar nuevamente. So, espero que pueda pasar con ustedes, right? Siempre nos han dejado como dos módulos con el mismo maestro. Ah, oh, ¿really? Sí. Ah, sí. Yo he hecho dos así. ¿Verdad, niños? Porque a mí siempre me cambia. O sea, he venido un grupo, después otro grupo, y he regresado con el grupo que tuve antes y así, pero no seguidito. No seguidito, pero bueno. Bueno, esperemos verle en el próximo módulo. El otro próximo año. Módulo y en el próximo módulo. Y así vamos acumulando las canastas. Acuérdense que siguen los bonos. Los bonos de enero. Ajá, tenemos que aprovecharlos. No, pero como ya vamos a estar ahí, Angel, así este trabajo ya voy en diciembre, nos contratan. Nos contratan. Uh-huh. Y el otro año ya. In this moment, I work. Para empezar en enero, por favor. You are not working. Oh, he's working. Oh, my God. Ah, pero créame que por tener ese aparato en la mano, le van a pagar un buen bono. It's an extra bonus. Just to keep that on your hands. O sea, yo si es así, yo tengo el aparato toda la noche. Si usted quiere. No se diga más. ¿Verdad? No, si Lourdes, esto es... Dinero, billete sobre billete y fácil, solo tiene que estar ahí usted, ya. Con el aparato en la mano, teacher. Sí. No son nada los diputados, teacher. Solo cambia está... y fuera y listo. Exacto, esto está mejor que estar de diputado, o sea, no... que no hacen nada porque tienen el asistente, el asesor del asesor. ¿So? No, pero alguien trabaja duro. Ya veo que Angela quiere la canasta. La canasta. Si es que mañana voy a pasar, si ahí he estado pasando estos días, porque voy a dejar a mi hija adelante de caballería y ahí me meto por la colonia al sitio mismo. Y no me había acordado que ahí estaba alguien, así que. Ay, mañana le voy a cobrar peaje, Angela. Ay, no. Imagínese, teacher. Todavía cómo hace más dinero. Qué barbaridad. Estoy restando el del, ¿cómo es? Para que no pague, para mandar las canastas. Yo la voy a ir a recoger. Sí, de veras, porque se va a ahorrar el delivery. Pero ¿verdad bueno. que sí? Ya me bueno, lo quiere cobrar. Ahí me trae la mía entonces, señora. Claro, teacher, ahí se la llevo. A la colita se la vamos a ir a dejar, teacher.
Vaya, está bueno. Ahí cabala la Corina. Bueno, equipo, nos vemos en Kimberly Bye. Clark. Tenga primero preparado su CD. Ponga ahí su estimated salary. Y váyase arriba sin miedo. Aquí estamos hablando de 1,000 para arriba. Ok, teacher. $2,000, suficiente. $2,000. ¿Tú qué? $2,000. Vaya. More bonos de Christmas. Todos los meses. Good night, everybody. Now, see, ya con esto recuperamos los 3 minutos que nos perdimos. Time to sleep. So, see ya tomorrito. Okay, tomorrow is Friday. Okay. See ya tomorrito. Bye bye. Sweet dreams. Sweet dreams. Bye. Sweet dreams.